paso callado, el cielo vueltas dando, las horas del vivir va hurtando. Oh despertad mortales, mirad con atención en vuestro daño. Las almas inmortales, hechas a bien tamaño, podrán vivir de sombras y de engaño. Ay, levantad los ojos a aquesta celestial eterna esfera burlaréis los antojos de aquella lisonjera vida con cuanto teme y cuanto espera. Es más que un breve punto el bajo y torpe suelo comparado con ese gran trasunto, todo vive mejorado, lo que es, lo que será, lo que ha pasado. Buenas tardes desde la Ciudad de México. Nos encontramos en la casa estudio 100 años de soledad, el lugar donde Gabriel García Márquez escribió su obra maestra. En este centro, cuyos proyectos dirige Juan Villoro, continuamos hoy con el ciclo Grandes poetas del siglo de oro, a cargo de José María Mico. Este ciclo es gratuito y tiene un enfoque de divulgación. Forma parte de un programa de difusión literaria. De la Fundación para las Letras Mexicanas, a través de la Casa Estudios 100 Años de Soledad, y se ha, muestro, se ha puesto en marcha gracias al sólido apoyo de su patronato y a la conducción de su presidente y de su director general. Contamos en este caminar con la colaboración de dos importantes instituciones de educación superior de México, la Universidad Veracruzana y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Antes de iniciar, les invitamos a que nos acompañen en el ciclo Aproximaciones a José Saramago, a 100 años de su nacimiento, que tendrá su tercera sesión este sábado a las 11 de la mañana, tiempo del Centro de México. Tendremos a las estudiosas Ana Rita Sousa, Rey Silva y Gabriela Silva, quienes hablarán sobre dos importantes obras de Saramago publicadas en la década de 1990, el Evangelio según Jesucristo y todos los nombres. Disfrutaremos juntos de este recorrido por la obra de un gigante de las letras portuguesas. Hoy continuamos con el ciclo Grandes Poetas del Siglo de Oro. Nuestro ponente es un poeta, ensayista, filólogo y traductor, José María Mico. La obra lírica de José María Micó está reunida en el tomo Primeras Voluntades del año 2020 y incluye en esta trayectoria, títulos como La Espera de 1992, premio Hyperión, y Calidoscopio del 2003, obra distinguida con el premio Generación del 27. En tanto, ensayista y filólogo, Miko ha estudiado la obra de Don Luis de Góngora, la gran figura de los siglos de oro. Entre sus títulos mencionamos La Fragua de las Soledades, ensayo sobre Góngora, hasta Para Entender a Góngora, publicado en 2015. Los intereses ensayísticos y filológicos de José María abar abarcan el amplio horizonte de la lengua española, pues también ha abordado en sus ensayos la obra de Miguel de Cervantes, Francisco de Quevedo, Rubén Darío, Juan Ramón Jiménez, Jorge Luis Borges y varios más. Una importante faceta creativa de José María es la traducción. Así, por ejemplo, en 2005 dio a las prensas su versión del Orlando Furioso de Ludovico Ariosto, que fue cumplidamente celebrada, pues recibió el Premio Internacional de Diego Valeri, el Premio Nacional de Traducción y el Premio Nacional de la Traducción. En 2018, Mico dio a conocer su versión de la comedia de Dante Alighieri, por el que ha sido investido con el Premio de Traducción Ángel Crespo. Las aportaciones de Mico a la lengua española en el ámbito de la traducción se amplían pues también incluye a otros autores italianos clásicos, grandes poetas valencianos del siglo XV y destacados autores contemporáneos de Italia, Valencia y Cataluña. Antes de dejarle la palabra a José María mencionemos también que él ha editado, además de Góngora, otras importantes figuras y obras de los siglos de oro y preparó la antología El Oro de los Siglos para el sello austral en el que se encuentra una selección de los seis grandes poetas de que hablará en este ciclo. Así, ahora... Escucharemos a José Mérmico hablar sobre la poesía de Fray Luis de León. Muy buenas tardes, José María. Adelante, tienes la palabra. Muy buenas tardes, Genei. Gracias a los organizadores de la Fundación para las Letras Mexicanas y particularmente a ti, Genei, por la coordinación de este y de tantos otros ciclos. Para mí es un placer volver. Estuve la semana pasada y ahora vuelvo a estar con vosotros y por tanto agradezco a todos los presentes, asistentes, escuchantes, oyentes, videntes, que sigan ahí, porque este es un ciclo denso, van a pasar por aquí versos de gran profundidad, ya hemos estado escuchando un fragmento de una de las odas más complejas de Fray Luis de León y hoy nos toca hablar de su poesía. Pero como dije el primer día, intentaré ir haciendo un enlace entre todos estos autores para ver sus similitudes y sus diferencias también. Y además Genei Beltrán me pasó muy amablemente algunas preguntas que quedaron en el tintero y que tengo aquí que contestaré al final junto con las que queráis o quieran ustedes hacerme hoy, de manera que las dejo para luego, pero hay una en concreto que se me hizo el otro día y que es interesante porque eh, al, tiene que ver con Garcilaso y en parte también con Fray Luis de León por las denominaciones de los géneros de los que hablaremos y por tanto la recuerdo yo mencioné al paso y después eh, dije de memoria di de memoria unos datos a propósito del poema de unos poemas de Luis Cernuda sobre los cuales me preguntaron y forma parte de un tríptico de composiciones de relativa juventud que se titula Égloga, Elegía y, y Oda. Égloga, Elegía y Oda. La Égloga y la Elegía se publicaron, la Oda quedó inédita hasta que se incluyó en la primera edición de La Realidad y el Deseo, pero es un poema de en torno a 1927 28 Un tríptico en el que Luis Cernuda homenajea a la poesía clásica española y tiene ese título. Y cuando me preguntaron por él, yo... Cometí un lapsus freudiano que tiene toda la intención y todo el sentido precisamente en los minutos introductorios de esta sesión, porque yo recordaba que ese poema de Cernuda se titulaba Canción y en cambio se titula Oda. Eh, yo pensaba que se titulaba Canción porque recoge la métrica de la canción tercera de Garcilaso a la que aludimos el otro día, con un manso ruido de agua corriente y clara, cerca al Danubio, una isla, etcétera, etcétera. Eh, esa canción con ese esquema métrico que viene de Petrarca, lo adoptó Luis Cernuda en ese poema <coughs> y eh, lo tituló Oda, siendo como es una canción de tipo petrarquista. Y esto me lleva ya a entrar en Garcilaso y en Fray Luis, porque el enlace perfecto para Fray Luis de León es precisamente una de las composiciones de Garcilaso de la Vega. Eh, tienen ahí, que la verán más veces, la portada de la primera edición, la de 1631, cuidada por Francisco de Quevedo. Este es un dato interesante para la historia de la poesía española y aludiremos a las razones en las clases sucesivas. Pero hay un poema que, de Garcilaso de la Vega que yo mencioné el otro día, la mal llamada Canción Quinta, que en realidad es una oda, porque la diferencia entre canción y oda es fundamentalmente métrica, no solo de contenido básicamente métrica la canción es de origen trovadoresco y en cambio la oda es de origen grecolatino por tanto las cuatro canciones anteriores de garcilaso forman parte de esa tradición petrarquista del cancionero petrarquista pero la oda a la flor del nido no es una canción en ese sentido sino que es propiamente una oda de manera que lo que cernuda llama oda era en realidad una canción y lo que a veces se llama canción de Garcilaso, canción quinta, es en realidad una oda cuya primera estrofa tienen ahí. Oda a la flor de nido, con un título además significativamente en latín. Si de mi baja lira tanto pudiese el son que en un momento aplacase la ira del animoso viento y la furia del mar y el movimiento, pero ya ahora sigue porque lo veremos ahora. Me interesa, eh, ahora diré algo de, de, del fragmento, me interesa que se fijen, que os fijéis en esta estrofa curiosa que por el primer verso de Garcilaso, si de mi baja, Lira, se acabó denominando precisamente Lira y que se convirtió en una de las estrofas más características y más importantes de la poesía española del siglo XVI. Es la estrofa fundamental. Para los dos poetas de los que hablaremos hoy y en la sesión del próximo jueves, es decir, para Fray Luis de León y para San Juan de la Cruz. Pero su origen es muy curioso, sobre todo si lo relacionamos con el hecho de que se convirtió en estrofa predilecta de Fray Luis, escribió prácticamente todas sus odas en ese metro, en esa estrofa, y de San Juan de la Cruz, que también la usó preferentemente con la variación del sexteto lira que también se impuso después. Pero el contexto es importante o es interesante. Interesante para ver de dónde sale una parte de la poesía de Fray Luis o una parte de la poesía de todo el siglo de oro de un detalle en apariencia menor de la obra de Garcilaso, que como veremos en este curso abrió tantos caminos que algunos de ellos posiblemente nunca se llegaron a cerrar. Pues bien, este poema de Garcilaso, La, la Oda a la Flor del Nido, Es eh, en realidad un poema muy diferente de los de Fray Luis de León. Es el resultado de una experimentación métrica a partir de un, eh, de un intento de adaptación ya en Italia de la estrofa asáfico-adónica. Y en una ocasión, Bernardo Tasso utilizó este esquema concretamente, que como ven, combina versos de siete y de once sílabas. El primero de 7, el segundo de 11, el tercero y el cuarto de 7, y el último también de 11. Por tanto, una combinación de heptasílabos y endecasílabos. 7A, 11B, 7A, 7B, 11B. Las eh, iniciales, evidentemente, se refieren, las letras se refieren a las rimas. Lira, momento, ira, viento, movimiento. Vamos a leer unas pocas estrofas, las que tienen ahí, en realidad de esta oda. Si de mi baja lira tanto pudiese el son que en un momento aplacase la ira del animoso viento y la furia del mar y el movimiento, y en ásperas montañas con el suave canto enterneciese las fieras alimañas, los árboles moviese y al son confusamente los trujese, no pienses que cantado sería de mí, hermosa flor de nido. El fiero marte airado, a muerte convertido de polvo y sangre y de sudor teñido, ni aquellos capitanes en las sublimes ruedas colocados por quien los alemanes, el fiero a cuello atados y los franceses van domesticados. mas solamente aquella fuerza de tu beldad sería cantada, y alguna vez con ella también sería notada el aspereza de que estás armada. Y como por ti sola y por tu gran valor y hermosura, convertido en viola, llora su desventura el miserable amante en tu figura. Lo dejo aquí. Hay una estrofa siguiente que es interesante por otras razones, pero se habrán fijado en que estos, estas seis primeras estrofas, es decir, estos treinta primeros versos, constituyen una única oración con una parte condicional que ocupa las dos primeras estrofas, diez versos, si de mi va a y esa condición lleva después una negación, no pienses que cantado sería de mí, ni aquellos capitanes en la estrofa siguiente, por tanto, un, un segundo periodo sintáctico también de diez versos, de dos estrofas, y finalmente la resolución la adversativa, sino que cantaría más solamente aquella fuerza de tu beldad. Por tanto, cómo está estructurada con. Con un gran cuidado sintáctico, esta canción desde el principio. Este, po este poema, esta oda, es mucho más extenso. Lo dejamos simplemente aquí para hacer esta pequeña reflexión sobre el hecho de que un experimento marginal de un poeta Bernardo Tasso, el padre del más famoso Torcuato Tasso, un experimento marginal entre muchas otras estrofas y combinaciones de rimas que intentó para acomodar. En Italia, en italiano, las estrofas clásicas, sobre todo de origen grecolatino, y un solo poema de Garcilaso de la Vega en que se usa esa estrofa como un casi experimento, se convirtió en una forma métrica fundamental para la poesía española. De nuevo, esta relación entre formas métricas y temas, a veces una relación armónica, otras veces una relación caprichosa. Porque este poema tiene muy poco que ver con los de Fray Luis de León y San Juan de la Cruz, como veremos. Y a veces se le da una interpretación demasiado seria a este poema, que es un juego, un juego culto, un juego cultísimo de Garcilaso de la Vega. Es su poema más humanístico, oraciano, pero también humorístico, en el sentido que tenían humor a algunos de los poemas clásicos griegos y sobre todo latinos y es una broma entre amigos es un juego que tiene muy poco de místico y muy poco de, de moral a diferencia de los poemas de fray luis y de san juan de la cruz fíjense que pero la lengua es muy interesante desde el punto de vista de la sintaxis del léxico y de otras y de otros recursos de carácter culto que después fray luis también adoptará evidentemente en la primera Estrofa el concepto de lira, que vale por inspiración o por instrumento que lleva a la composición poética, lo veremos también eh, convertido en cítara en Fray Luis de León. Luego, eh, la idea de no cantar cuestiones épicas, si se si fijan, dice, si yo tuviera la inspiración necesaria, no cantaría de materias épicas no cantaría el fiero Marte airado a muerte convertido de polvo y sangre, de sudor teñido, ni cantaría aquellos capitanes en las sublimes ruedas colocados, sino que cantaría Tu beldad. Por tanto, está argumentando que no va a cantar poemas épicos, no va a usar materias elevadas, sino que va a cantar de amor. Y en concreto, de una situación amorosa muy particular que tiene que ver con su... Eh, en torno de amistades. Pero aquí la lengua tiene unas peculiaridades que ya son interesantes para comprender a Fray Luis de León. Por ejemplo, eh, algunos cultismos léxicos, ¿no? en la cuarta estrofa, ni aquellos capitanes en las sublimes ruedas colocados, en las altas ruedas colocados. O en esa misma estrofa, me fijo solo en esa, porque hay dos recursos muy característicos, lo que se llamó acusativo griego y que en realidad es un, un recurso que los poetas españoles y, y los italianos aprendieron del latín de Horacio y de otros poetas latinos, que es en este verso penúltimo de la cuarta estrofa, los alemanes, el fiero cuello atados. Como parafraseaba Damaso Alonso, atados en cuanto al cuello, atados por lo que se refiere al cuello. El participio no concuerda aquí con el sustantivo alemanes, sino con la parte de su cuerpo a la que se refiere. Perdón, no, no con el participio, no con el cuello, sino con los alemanes, el sujeto principal de la oración, porque en los alemanes el fiero cuello atados y los franceses van domesticados. Bueno, por una parte, la complejidad sintáctica, la lengua que se latiniza en parte en este poema que deriva, en definitiva, de modelos latinos. Y luego la broma, esta broma privada en la que no hace falta eh, entrar, pero cuyo tono humorístico, cordial y muy distinto de la poesía mística y moral que veremos enseguida, se percibe sobre todo en la estrofa que no he leído, en la última, en la séptima estrofa. En la anterior ya alude a uno de los personajes. Este poema lo escribe Garcilaso para interceder humorísticamente, amablemente, mejor dicho, para interceder amablemente por su amigo Mario o Fabio Galeota, que estaba enamorado, más bien habría que decir enamoriscado, por no usar una palabra un poco más vulgar todavía que se deduce de la estrofa siguiente, con una tal violante sanseverino. Y por tanto está convertido en viola, ¿no? Lo que quiere cantar el poema no son las hazañas de Marte, ni los capitanes, ni los alemanes, sino cómo mi amigo está enamorado de una mujer que no le hace caso y que está perdiendo la cabeza, convertido en viola, llora su desventura, el miserable amante en tu figura. Y la estrofa siguiente es muy característica desde ese punto de vista humorístico que ahora decía, que se ha perdido en el español de España pero que no se ha perdido del todo en algunos países americanos, sobre todo del Cono Sur. ¿no? Hablo de aquel cativo, de quien, cativo quiere decir cautivo, es decir, miserable en el sentido de desgraciado. Hablo de aquel cativo de quien tener se debe más cuidado, es decir, que se debe prestar más atención a ese pobre miserable amigo mío, que está muriendo vivo al remo condenado en la concha de Venus amarrado. No creo que requiera mucha más explicación. Luego el poema deriva hacia otras consideraciones de esta, de este cariz, de una especie de juego oculto. Pero aquí está concentrado el espíritu de esta lira. Parece mentira que sea una lira como las de fray Luis y las de San Juan y que precisamente fray Luis y San Juan escogieran esta estrofa a partir del ejemplo Garcilasiano. Seguramente hay razones de una mediación de Garcilaso a lo divino, como Versiones a lo divino que se publicaron durante el siglo XVI también y que posiblemente Fray Luis y sobre todo San Juan tuvieron en cuenta. Pero en cualquier caso, este cautivo que está al remo condenado es su amigo Mario, que se apellidaba Galeota, por tanto, como un galeote condenado al remo y amarrado en la concha de Venus, pues muy enamorado, digámoslo así, para entendernos. Y creo que una, hay que entrar en más precisiones. Bien, este es el prólogo o el pórtico garcilasiano que nos lleva a la poesía de Fray Luis de León, que aquí tienen en el, en el dibujo de, de Francisco Pacheco, que en el libro de ilustres personajes, libro de retratos de ilustres personajes. Retrató a muchos de los grandes escritores del siglo XVI, el suegro del gran pintor Velázquez, Francisco Pacheco, y ahí tienen a Fray Luis retratado por él. Pues bien, para comprender a Fray Luis de León, que nació hacia 1527-28 y murió en 1591 como San Juan de la Cruz por otra parte, es importante tener el conjunto de su obra. Eh, por lo menos presente o al menos en el fondo como un eco que no conviene olvidar, porque su perfil, podríamos decir sociológico, de poeta es muy distinto, es radicalmente distinto del de Garcilaso. Ya insistí el otro día, porque a veces estos aspectos se olvidan, no insistí el otro día en que Garcilaso es todavía un poeta como los medievales desde el punto de vista... Sociológico, un poeta cortesano, un soldado que en un ámbito aristocrático, real, cortesano, escribe poesía en la tradición del petrarquismo y de la poesía amorosa de los trovadores. Sin embargo, la figura de Fray Luis de Reón es, es difícil de definir. Es, por un lado, podríamos decirlo también amablemente para trazar otro otro lazo con la poesía del siglo XX, el primer poeta catedrático. Saben que la generación del 27 tuvo muchas definiciones, la generación de la amistad, la generación gongorina, en fin, tantas otras como se le han dado a la importante generación del 27. Pues una de las definiciones que a veces se usó es la de la generación de los poetas catedráticos, damaso Alonso, Jorge Guillén, Pedro Salinas, Gerardo Diego, unos en la universidad otros en los institutos fueron catedráticos además de poetas catedráticos además todos ellos de literatura además de poetas y en algún caso grandes investigadores como damos Alonso por tanto definir la figura de Fray Luis de León en un tiempo tan temprano podríamos decir para los estudios universitarios y académicos eh, hay que empezar por ahí fue un poeta catedrático en el mejor sentido de la combinación de esas dos vidas no a veces uno tiene la impresión de que cuando se usa la expresión vida académica es casi un contrasentido, ¿no? porque una cosa es la vida y otra cosa es el estudio. Pues bien, el caso de Fray Luis de León es, yo creo, todo lo contrario. Es el mejor ejemplo hispánico de la conciliación entre el estudio y la creación. Yo creo que no hay un mejor ejemplo que el de Fray Luis de León. Y eso da a su poesía, evidentemente, unas características particulares, distintas de las que hemos visto en Garcilaso y de las que veremos en San Juan. Fray Luis no es un poeta de amor, aunque tiene algunos sonetos de imitación petrarquesca, algunos de ellos muy hermosos en relación con esa tradición de la poesía amorosa. No es un poeta de inspiración mística pura como pueda ser San Juan de la Cruz, prácticamente un coetáneo suyo aunque Fray Luis era algo mayor, murieron el mismo año. Tiene un perfil muy particular, muy diferente de otros poetas y otros escritores que escribieron por razones distintas y que formaron parte sociológicamente también de un ambiente muy distinto. Fray Luis fue un religioso, un agustino. Eso era un modo ya en la Edad Media de garantizar, por así decirlo, la formación cultural y humanística, pero además fue lo que hoy llamaríamos un investigador en el ámbito de la teología, en el ámbito del biblismo, posiblemente uno de los más importantes que hubo en el siglo XVI. Y precisamente esa otra faceta, la faceta de investigador, de profesor universitario, le daría algunos problemas personales a los que aludiré muy rápidamente porque de cuando en cuando tienen que ver con su poesía, pero también son importantes para comprender el modo en que él entendía la composición poética. Eh, por tanto, esa condición de la formación humanística, la dedicación filológica muy estricta al estudio de la Biblia ya desde los años 60, marcan su obra. Y hay que tener en cuenta, por ejemplo, algunas de las obras en prosa castellana. Eh, ten, tenemos las portadas por ahí. Quizá la más importante sea, aquí le, en la portada que tienen ahí, que es la edición del siglo XVIII, le pusieron en realidad otro título, esa es la primera edición, pero es la exposición al cantar de los cantares. Sí, la exposición al cantar de los cantares anterior, que escribió Fray Luis de León hacia 1561 aproximadamente. Y fue una de sus primeras obras y la que más problemas le dio. Permaneció inédita hasta finales del siglo XVIII, exactamente hasta 1798. Ahí tienen ustedes la portada de la primera edición. Y fue el origen de muchos problemas para Fray Luis, porque desviándose en parte de la doctrina religiosa, pero intentando ser lo más fiel posible a su condición de filólogo, estudioso e intérprete de los textos sagrados, se apartó ocasionalmente de la versión vulgata de San Jerónimo, que es la que imponía eh, la Iglesia, la Inquisición, y eh, hizo una traducción literal, como ahí se indica, del cantar de los cantares de Salomón. Eso le valió algunas denuncias que en realidad más que tener, además de tener una base religiosa, una base dogmática y una base doctrinal, tuvieron también el aderezo de algunas rencillas personales de sus colegas de la Universidad de Salamanca, envidiosos de su talento, y alguna de esas denuncias lo acabaron llevando a, un, a la prisión en Valladolid durante unos años, exactamente de 1572 a 1576. Ese periodo en la prisión denunciado por varias personas ante la Inquisición eh, le obligó a tener que justificarse de, de muchas maneras. Ahí escribió escritos justificativos que son de gran interés para comprender su pensamiento y su fortaleza moral, entre otras razones. Y siguió por ese camino de escribir en lengua vulgar, porque este era el, quizá el punto crucial desde desde las autoridades que defendían el uso del latín y la fidelidad a la vulgata, el uso de la lengua vulgar para comentar textos bíblicos. Y así algunas de sus obras en prosa que también están, pueden ver ustedes delante, la siguiente es la exposición del libro de Job, que también quedó inédita hasta el siglo XVIII, ahí tiene la edición de 1779. Y luego dos obras que son ideológicamente diferentes, que nos pueden llamar la atención. Aquí tienen de los nombres de Cristo, 1583. Y en ese mismo año, en realidad, se publicaron juntas La Perfecta Casada. Son dos obras muy distintas. La Perfecta Casada, como el título indica, es un manual para mujeres casaderas, una especie de, una serie de instrucciones morales desde un punto de vista cristiano para hacer un buen uso doméstico de la fe, de la fe cristiana, y por tanto hoy las leemos como una obra un poco trasnochada desde el punto de vista de los consejos morales, pero que tiene esa base, digamos, de cristianismo acendrado, primitivo y eh, con necesidad de ser divulgado, de ser asimilado por la sociedad, como lo concebía Fray Luis de León. El libro anterior, eh, que han visto antes, de los nombres de Cristo, es quizá más importante desde el punto de vista no solo literario y filológico, eh, sino también genérico. Es un diálogo, uno de los más importantes diálogos. Eh, el, el género del diálogo fue, como saben, fundamental para lo que hoy llamamos prosa de no ficción, para la no ficción, para el ensayo. Y este es uno de los libros que prefigura el ensayismo que después vendría después de Montaigne, o por esos años estaba escribiendo Montaigne sus ensayos, para ser más preciso. Pero el diálogo durante el Renacimiento fue una de esas formas que prefiguraron el ensayo moderno, casi siempre bajo la forma explícita, como en este caso, de un diálogo. El tema del diálogo es precisamente los nombres de Cristo y es un libro muy importante desde el punto de vista filológico. Lo que llama la atención una vez más es que lo escribiese en español, pero precisamente esta obra, como muchas de Fray Luis, contienen de manera implícita o explícita, de manera declarada, enseguida lo veremos, una defensa del uso de la lengua vulgar y de sus posibilidades de expresión absolutamente para cualquier materia, incluida naturalmente la teología, y por tanto eh, no necesariamente el uso del latín. Fray Luis fue desde este punto de vista una persona importantísima, como lo fue, y avanzamos un paso más volviendo a, a, a la obra en conjunto de Fray Luis antes de llegar. A su poesía, porque aquí, aquí lo tenemos, aunque no se lee muy bien, y yo intentaré eh, leerlo. Tengo casi la misma dificultad que ustedes para verlo, pero recuerdo un poco lo que dice Fray Luis de León ahí, de manera que será menos difícil. Es una página de la, del prólogo dedicatoria a don Pedro Portocarrero de su poesía, que, a la que volveremos enseguida. Pero he pensado que antes de entrar en su poesía original, valía la pena. Hacer una breve eh, parada a propósito de, de otra faceta de Fray Luis de León, que es importantísima y que naturalmente, siendo yo quien da estas clases, no puedo olvidar, que es en su condición de traductor, traductor de poesía. Fray Luis de León fue posiblemente el más gran, ha sido posiblemente el más grande traductor de poesía y lo, lo hizo en un momento que es también eh, de gran importancia histórica en un momento en que ya las lenguas vulgares se podían, en cierto modo, usar para la traducción. Ya no eran necesariamente obras traducidas solo del griego y del latín, sino que se podía traducir entre lo que el mismo Don Quijote llamará lenguas fáciles. El mismo Don Quijote se burlará bastantes años después de 1580, de quienes quieren traducir entre obras fáciles, y había un prejuicio frente a la traducción de, entre, entre lenguas vulgares, y en particular la poesía entre lenguas vulgares. Fray Luis lo tradujo todo, tradujo naturalmente del latín, tradujo directamente del hebreo y del arameo en algunos textos bíblicos, pero también tradujo a poetas vulgares, tradujo del italiano a Giovanni de la Casa y tradujo a poetas griegos y latinos. Y sobre la traducción tiene algunas frases bellísimas como estas. Insisto, esto está en el prólogo de su poesía. De lo que yo compuse, que serán las obras propias que veremos enseguida, de las que veremos una muestra muy breve enseguida, de lo que yo compuse juzgará cada uno a su voluntad. Aquí la puntuación a veces hay que imaginársela también. ¿eh? De lo que yo compuse, juzgará cada uno a su voluntad. De lo que es traducido, el que quisiere ser juez, pruebe primero qué cosa es traducir poesías elegantes de una lengua extraña a la suya, sin añadir ni quitar sentencia y con guardar cuanto es posible las figuras. Del original y su donaire, y hacer que hablen en castellano y no como extranjeras y advenedizas, sino como nacidas en él y naturales. Allá hay otra pausa. <coughs> no digo que lo he hecho yo, ni soy tan arrogante, mas he lo pretendido hacer y así lo confieso. Y el que dijere que no lo he alcanzado, haga prueba de sí por sí mismo, y entonces podrá ser que estime mi trabajo más, y entonces podrá ser que estime mi trabajo más, al cual yo me incliné solo por mostrar que nuestra lengua recibe bien todo lo que se le encomienda. Pues bien, esta es una, es una forma muy concentrada de ver este perfil de Fray Luis de León, que no es solo un poeta original, de obras propias sino que considera, bueno, ahí sigue la frase, y que no es dura, la lengua castellana, no es dura ni pobre, como algunos dicen, sino de cera y abundante para los que la saben tratar. Mas esto caiga como cayere, que yo no curo mucho de ello, que yo no me, solo deseo agradar a vuestra merced, bueno, y termina naturalmente aludiendo al dedicatario de sus poesías, que fue su amigo Pedro Portocarrero, rector de la Universidad de Salamanca. Pero esta idea de servicio, y de naturalizar una literatura extraña en la lengua propia, lo escribe eh, o lo, lo practica, mejor dicho, Fray Luis de León en un momento, como he dicho, estratégico, fundamental, porque no había traducciones en un sentido moderno, eh, y menos aún de poesía. Hasta relativamente poco antes de que Fray Luis escriba esto, lo que había eran... Y así se llamaban romanceamientos, es decir, se ponían en lengua romance algunas obras antiguas, pero no había traducción entre lenguas ni iguales ni diferentes. Quizá la primera traducción moderna, y con esto volvemos a enlazar las dos primeras sesiones, la primera traducción moderna fue la que hizo Juan Boscán de una obra en prosa, El cortesano de Baltasar Castillone. Y precisamente esa traducción de Juan Boscán del cortesano de Castiglione, es decir, del italiano al castellano entre lenguas, digamos, más o menos iguales, eh, jerárquicamente iguales o históricamente iguales, eh, lleva un prólogo precisamente de Garcilaso de la Vega. Y Garcilaso explica muy bien ahí la diferencia entre romancear y traducir. ¿no? Y traducir es lo que acaba de definir aquí, no solo la sentencia sino también el adorno, el decoro, el de, es decir, el valor literario. En definitiva, reconstruir no solo el sentido, sino el valor literario. En, esa, en ese sentido, la figura de Fray Luis de Arleón es ejemplar porque su obra propia u original es en realidad muy escasa, pero él consideró que el resto de su obra, que su obra de traducción, era también una obra de creación. Como se deduce del volumen que publicó Quevedo con sus poesías y cuya portada vamos a ver, volvemos a ver ahí, tenemos de nuevo el retrato de Fray Luis y la portada. Podemos leer el título para entenderlo mejor. Obras propias y traducciones latinas, griegas e italianas. Con la paráfrasis de algunos salmos y capítulos de Job. Bueno, el autor Fray el Padre Fray Luis de León, sacadas de la librería, es decir, biblioteca de Don Manuel Sarmiento de Mendoza. Ilústralas con el nombre, bueno, y dadas a la imprenta, dalas a la imprenta, don Francisco de Quevedo Villegas, caballero de la Orden de Santiago. Volvemos a una cuestión que apareció el otro día, el jueves pasado, con motivo de eh, la obra de Garcilaso. Fray Luis nunca vio publicada su poesía en vida y fue Francisco de Quevedo en una fecha como ven bastante tardía, 40 años después de la muerte de Fray Luis, quien reunió sus obras y las publicó en este pequeño volumen de 1631. Es una reivindicación además muy significativa que nos ayudará a comprender el contexto de la poesía barroca, de la poesía del siglo XVII de Garcilaso, eh, perdón, de Góngora y de Quevedo, porque Quevedo publicó a Fray Luis de León y también a otro poeta contemporáneo de Fray Luis, que se llamó Francisco de la Torre, uno de los mayores misterios de la poesía del siglo XVI, los publicó por esos años para contrarrestar el influjo de la poesía culterana, de la poesía gongorina. Por tanto, rescatando lo que Quevedo consideraba un espíritu de poesía castellana, ajeno a esas innovaciones excesivas de los poetas gongorinos. De manera que Fray Luis... De León se convierte en un ejemplo para Quevedo. Pero hasta entonces la poesía de Fray Luis circuló bastante de manera manuscrita, como ya hemos visto y dicho que sucedió con otros poetas. Sin embargo, con un matiz que es interesante y que nos tenemos que preguntar no sólo cuando escribimos nosotros poesía, sino que, que, qué tipo de poetas somos o por qué la escribimos, sino sobre todo cuando vemos históricamente las razones que pudo tener. Garcilaso para escribir poesía, las que pudo tener Fray Luis o las que pudo tener San Juan. Posiblemente no haya tres poetas con razones más diferentes para escribir poesía que estos tres autores que estamos viendo aquí. Ya con la poesía de los barrocos quizás se igualan un poco las intenciones y las condiciones y las características sociales o culturales de Góngora, Lope y Quevedo, pero estos tres Poetas del siglo XVI, estos tres grandísimos poetas, no pueden ser más distintos desde el punto de vista de la concepción, de la idea que tienen de la poesía. A Garcilaso ya lo hemos visto, pero la poesía para Fray Luis es sobre todo un ejercicio de intimidad y de satisfacción personal, en el que la difusión es algo realmente secundario. Es un Casi un modo de perfección, de perfeccionamiento personal, y que se escribe más bien como un ejercicio de ética privada que de difusión pública. Y este matiz es muy importante porque incide un poco con esta condición de estudioso, más o menos sacrificado durante toda su vida y dedicado a los textos de otros. ¿no? Pero él tenía esa ambición de escribir también poesía. Y aunque en el prólogo a don Pedro Portocarrero hay algunas cosas que forman parte de la retórica de los prólogos, es evidente que él la poesía la concebía no tanto como un acto de vanidad o como una confesión personal de sentimientos más o menos ciertos, sino como un ejercicio íntimo y personal de escritura, de dignidad y de dignificación de la propia lengua a partir de su relación con otros poetas. Y aquí volvemos a otro concepto que ya mencioné el otro día y, cu y cuya evolución espero que vayamos viendo en estas, en estas clases, en estas sesiones, que es el concepto de imitación. Naturalmente, todos los poetas imitan de un modo u otro, pero sobre todo los poetas del Renacimiento tenían como uno de sus preceptos esta idea de la imitación, fundamentalmente de los griegos y latinos, pero también cuando se frecuentaron eh, las relaciones entre la poesía italiana y la española, también los modelos italianos en el Renacimiento, fueron fundamentales para la poesía española. Esta idea de imitación creativa es también para fun fundamental para Fray Luis de León, más que en el caso de Garcilaso, que ya hemos visto que fue un poeta inspirado y eh, original en un sentido distinto, a pesar de que... Sus modelos venían de atrás también, de Virgilio, de Horacio, de Garcilaso, pero tiene ese punto de inspiración que quizá Fray Luis en realidad no busca en el sentido de inspiración poética como lo podamos entender desde una visión postromántica. Y para Fray Luis de León, la poesía es también el resultado de un ejercicio de escritura. De hecho, algunas de sus composiciones se titulan directamente... Imitación de diversos. Y esta idea de que el poeta es alguien que no solo con inspiración, sino también con estudio, elabora un texto propio y original a partir no exactamente de una taracea o centón de textos ajenos, sino de la asimilación de un espíritu de la poesía clásica o italiana, antigua o moderna. Que puede convertirse a través de homenajes, de citas directas o indirectas, puede convertirse en un texto propio. Por eso los textos de Fray Luis de León nos dan a veces la impresión de estar llenos de tópicos morales que vienen del estoicismo, que vienen del pitagorismo, que vienen de otros lugares. Y así es, pero formula algunas de esas ideas tópicas de un modo en que que nunca se había alcanzado en lengua. Castellana, como veremos que fundamentalmente es el mérito esencial de todos estos poetas, decir de un modo novedoso cosas que por otra parte se han estado diciendo siempre, por lo menos en verso. Por tanto, esta idea de la ética de una ocupación privada es fundamental también. Por eh, distintas razones no sabemos muy bien cuándo escribió sus poesías Fray Luis. Algunas de ellas debieron de ser del período de la prisión, 1572-1576, alguna puede ser anterior, unas cuantas parecen claramente posteriores, pero eso nos indica también un modo de eh, concebir la poesía como un ejercicio continuo. Varias de esos varios de esos textos son el resultado de una revisión o de una escritura. Tenéis delante, tienen ustedes delante la dedicatoria, que es como era habitual en los textos antiguos, una dedicatoria que tiene algo de dedicatoria y bastante de prólogo, en realidad, a don Pedro Portocarrero. Eh, este es un texto que es, cuya eh, autenticidad no se discute, obviamente, pero cuyo contenido parcial a veces sí se ha discutido por el hecho de que eh, no podemos medir exactamente la mediación de eh, Quevedo en algunas de las páginas de la edición, pero está fuera de toda duda que por algunos detalles que se deducen del texto, que este es un texto auténticamente luisiano, tanto por el modo de escribir, sino por otras razones históricas, la, su conservación en algún manuscrito, etc. Eh, ya he dicho que tiene un carácter un poco tópico este prólogo, como todos los prólogos, pero podemos leer... Las primeras líneas para ver cómo detrás de ese tópico de modestia está la idea de la de labor poética. Entre las ocupaciones de mis estudios en mi mocedad y casi en mi niñez se me cayeron como de entre las manos estas sobrecillas a las cuales me apliqué más por inclinación de mi estrella que por juicio o voluntad. Ya tenemos ahí la primera frase, ¿no? Como evidentemente aquí hay que leerlo, como decían los latinos cum grano salis, hay que leer con cuidado y entre líneas, porque hay una serie de tópicos de modestia. Es una exageración lo de casi en mi niñez, ¿no? Entre las ocupaciones de mis estudios en mi mocedad y casi en mi niñez se me cayeron como desde las manos estas obrecillas, este tópico diminutivo, ¿no? Que también muy característico de Fray Luis, ¿no? como si de mi baja lira, ese tópico que es característico de los proemios, de los inicios de los textos antiguos. Pero dice un par de cosas interesantes, más por inclinación de mi estrella que por juicio o voluntad. Es decir, llamado a la poesía desde su juventud y alternando desde su juventud la composición de versos durante o mientras o entre las ocupaciones de mis estudios. Esa dualidad frailusiana que es fundamental para comprenderlo. Estudio y composición poética. De hecho, lo más probable es que el triunfo de su vida haya sido lograr que esos dos, esas dos cosas se hayan juntado, ¿no? se juntaran. Los estudios y la inspiración, la inclinación de mi estrella, que lo llamaba a la poesía. Lo que dice después es también interesante. Porque incluye un modo, hoy nos parece casi ridículo, pero necesario en el pasado de justificar la escritura poética. No porque la poesía, mayormente si se emplea en argumentos debidos, no sea digna de cualquier persona y de cualquier nombre, de lo cual es argumento que convence haber usado Dios de ella. En muchas partes de sus sagrados libros. Aquí está otro punto crucial, esta justificación de la poesía como una actividad que puede parecer menor, pero por el hecho de que hasta el mismo Dios usó de ella en muchas partes de sus sagrados libros. Y ahí se entiende también el interés tan particular de Fray Luis de León, sí, desde su juventud de estudioso por el cantar de los cantares y por el libro de Job, libros que comentó y tradujo, el libro de Job en unos bellísimos tercetos, y el cantar de los cantares también poéticamente. Por tanto, esta justificación que él encontraba en la intimidad de su condición de sacerdote, bueno, de, de mejor dicho, de Agustino, en su condición de fraile Agustino, esta justificación porque el mismo Dios había usado la poesía en algunos de los textos bíblicos. Este punto, como veremos, es crucial para comprender a San Juan de la Cruz también. La relación entre lenguaje inspirado y e inspiración divina, entre la poesía y Dios. Este vínculo entre la poesía y la fe será fundamental para San Juan y ya apunta aquí por razones distintas, como vemos en Fray Luis de León. Bien, en este prólogo, además de hablar de estas obras de mocedad y de eh, el uso que hizo el mismo Dios de la poesía, hay un par de detalles interesantes que nos ayudan de nuevo a configurar este contexto personal y social de Fray Luis. ¿no? Dice que estos poemas han circulado atribuidos a una persona religiosa ¿no? de la que se encubre la identidad. Hay un juego de espejos un poco en este prólogo, pero es interesante también porque nos sitúa en un, en un grupo poético, en un contexto social en el que descuella naturalmente Fray Luis de León, pero en el que participaron otros autores, otros compañeros, otros colegas de la universidad, entre ellos el rector, don Pedro Portocarrero o Francisco Salinas, que fue catedrático de música y al que mencionaremos enseguida, pero también otros poetas y escritores menos conocidos, un tal Juan de Almeida, el ya mencionado Francisco de la Torre, Juan de Grial, a quien dedicó otra de sus más célebres odas, y ahí hay otro punto crucial que esta vez por casualidad nos vuelve a recordar la generación de la amistad como definieron algunos posiblemente de manera muy exagerada la generación del 27, porque no todas era, eran grandes amistades ahí, como bien se supo y se vio después. Pero en cualquier caso, Fray Luis pertenecía a un círculo de amigos, hoy los llamaríamos intelectuales, pero esa palabra me parece a mí siempre demasiado forzada para aplicarla a personas del siglo XVI o del siglo XVII, hombres de letras, podríamos decir. De ese grupo salmantino que a veces competían amistosamente en la traducción de textos latinos o griegos, se pasaban poesías, se las corregían y a veces había en alguno de ellos, como en Francisco de la Torre, que es uno de los grandes misterios de la poesía del siglo XVI, ese mismo juego de identidad ¿no? o, o de espejos relativo a la identidad. Bien, eh, entrando ya. En la poesía de Fray Luis, y prometo que hoy voy a dejar un tiempo razonable para las preguntas, que creo que pueden ser interesantes, o para el diálogo. Me interesa que veamos esta idea de la imitación de diversos, porque la, la obra de Fray Luis se divide en tres grandes partes, en realidad. Lo que ahí se llaman obras propias, las obras propias. Y fíjense, las obras propias son apenas 30 poemas, 25 odas, bueno, 23 odas para ser exactos, 23 odas y 4 o 5 sonetos, porque alguno de ellos no puede considerarse propiamente original y se presenta como imitación o como traducción de Juan de la Casa, como imitación más bien. Por tanto, en la poesía de Fray Luis hay tres grados que son interesantísimos. La poesía original lo que él consideraba poesía original, que son esas 23 odas y unos pocos sonetos, las imitaciones, que están en ese terreno intermedio, imitación de diversos, imitación compuesta, se decía también, es decir, varias fuentes para componer un texto propio, pero que no deja de ser una imitación, sin ser una obra propia y original como puedan ser las odas, y después la traducción propiamente dicha en la que no hay imitación, sino reescritura fiel al sentido literal por un lado y al valor literario por el otro. Y si tenéis tiempo, si tienen tiempo, vale la pena leer las traducciones de Fray Luis de León. Tradujo unas cuantas odas de Horacio, tradujo las églogas de Virgilio unas veces en tercetos otras en octavas la decisión es a veces interesante tradujo poesías sueltas de tibulo de píndaro un fragmento de una obra de séneca y luego están naturalmente sus traducciones bíblicas entre las que destacan los salmos y el libro de job todas ellas traducciones en verso desde ese punto de vista es el primer gran traductor moderno de, la, de, de poesía de la lengua española en un momento en el que, además, junto con otro humanista contemporáneo suyo, Francisco Sánchez de las Brozas, el Brocense, también traductor de Virgilio, están renovando la poesía. No hay nada más aleccionador que comparar la traducción de Juan de Lencina, de finales del siglo XV, de las églogas de Virgilio, con la que eh, compusieron el brocense y fray luis de león. Son como dos lenguas distintas, como si fueran dos idiomas completamente distintos. Y eh, el espíritu renacentista y humanístico se queda por fin naturalizado en estas traducciones modernas que hicieron ya en un pleno sentido de traducción y no solo de romanceamiento, estas traducciones modernas que hicieron eh, fray luis y algunos de sus contemporáneos de la poesía. Bien, en esta antología mínima de la que vamos a hablar hoy, porque las odas no siempre son breves, he escogido tres. No, no digo al azar, porque evidentemente son tres de las que eh, resultan más importantes para comprender el conjunto de la poesía de Fray Luis de León. Y la primera es inevitable, evidentemente, La vida retirada o la canción de la vida solitaria, que los dos títulos tiene y luego la oda tercera a Francisco Salinas y la quinta a, a Felipe Ruiz eh, estas dos porque son en cierto modo complementarias enseguida lo explicaré y porque son breves en realidad pero hay muchas otras odas de fray Luis de León que merecerían comentario pero que nos tendrían aquí muchísimo muchísimo tiempo y he escogido estas porque en el fondo recogen eh, el gran tema de Fray Luis de León, el gran tema de la poesía de Fray Luis de León, que podríamos definir como el heroísmo moral, es un, la suya es una poesía moral, no es de carácter amoroso, aunque tenga algún soneto petrarquista o petrarquizante, pero su poesía es una poesía moral que tiene, en cierto modo, dos extremos o dos ramificaciones que están representados en las otras dos odas que he traído aquí. Por un lado la derivación hacia la mística, y este será el punto con el que podremos enlazar con San Juan de la Cruz el próximo día, y de ahí la Oda Tercera a Francisco Salinas, y la ramificación hacia la sátira en el sentido más noble de la palabra, es decir, en el sentido más clásico de la palabra sátira, en el sentido horaciano y garcilasiano, y ahí está la Oda a la avaricia o contra la avaricia, deberíamos decir y dedicada a Felipe Ruiz de la avaricia, que es la oda quinta. Esas son las tres que me ha parecido que podíamos escoger y naturalmente empezaremos por la primera, la más famosa de todas, la oda a la vida retirada o también volvemos al al cortocircuito entre denominaciones métricas también la llaman algunos manuscritos canción de la vida solitaria, que es esta oda primera y que comienza qué descansada vida Qué descansada vida la del que huye el mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Que no le enturbia el pecho de los soberbios grandes el Estado, ni del dorado techo se admira fabricado del sabio moro en jaspes sustentado. No cura si la fama canta con voz su nombre pregonera ni cura si encarama la lengua lisonjera lo que condena la verdad sincera. ¿Qué presta mi contento si soy del vano dedo señalado, si en busca de este viento ando desalentado, con ansias vivas con mortal cuidado? O oh monte, o oh fuente o oh río, o oh secreto seguro, deleitoso, roto casi el navío, a vuestro almo reposo, huyo de aqueste mar tempestuoso. Un no rompido sueño, un día puro, alegre, libre quiero: No quiero ver el ceño, vanamente severo, de a quien la sangre ensalza o el dinero. Despiértenme las aves con su cantar sabroso no aprendido, no los cuidados graves de quien es siempre seguido el que al ajeno arbitrio está atenido. Vivir quiero conmigo, gozar quiero del bien que debo al cielo, a solas, sin testigo, libre de amor, de celo, de odio, de esperanzas, de recelo del monte en la ladera por mi mano plantado tengo un huerto que con la primavera de bella flor cubierto ya muestra en esperanza el fruto cierto y como codiciosa por ver y acrecentar su hermosura desde la cumbre airosa una fontana pura hasta llegar corriendo se apresura y luego sosegada el paso entre los árboles torciendo, el suelo de pasada, de verdura vistiendo y con diversas flores va esparciendo. El aire el huerto orea y ofrece mil olores al sentido. Los árboles menea con un manso ruido que del oro y del cetro pone olvido. Ténganse su tesoro los que de un falso leño se confían. No es mío ver el lloro de los que desconfían cuando el cierzo y el ábrego porfían. La combatida antena cruje y en ciega noche el claro día se torna. Al cielo suena confusa vocería y la mar enriquece la porfía. A mí, una pobrecilla mesa de amable paz bien abastada me baste, y la vajilla de fino oro labrada sea de quien la mar no teme airada. Y mientras miserablemente se están los otros abrazando con sed insaciable del peligroso mando, tendido yo a la sombra esté cantando, a la sombra tendido. De hiedra y lauro eterno coronado, puesto el atento oído al son dulce acordado del plectro sabiamente meneado. Este poema en realidad es una especie de compendio, no es casual que esté en primer lugar, de las muchas ramificaciones temáticas de la poesía de Fray Luis de León. Hemos escogido solo cuatro fragmentos, tres o cuatro fragmentos de distintas partes del poema, la inicial, una parte más extensa central y las últimas estrofas para que al menos vean un poco su variedad de, de contenido en realidad, porque eh, las otras dos odas que veremos enseguida en cierto modo están contenidas aquí y también están contenidas aquí pues la noche serena que hemos escuchado al principio, porque deriva de alguno de los detalles que aquí aparecen. De modo que es muy difícil encontrar un compendio tan perfecto de la temática poética de Fray Luis de León y es ineludible hacer un comentario que será naturalmente veloz de, de este primer poema de esta colección de 23 odas que consideraba obra propia Fray Luis de León. Empieza con una de las mejores glosas españolas o hispánicas del Beatus Sile, de ese ideal que precisamente viene también de Horacio, de uno, del segundo de los épodos, que es uno de los poemas más famosos de Horacio, y también a veces más incomprendidos, porque en la, las imitaciones de ese poema, que son infinitas en varias culturas, tienen en cuenta la parte ideal de la composición. ¿no? Beatus qui procul negotis, etcétera, qué descansada vida, feliz, el que de pleitos alejado, etcétera, etcétera. Esa es la parte moralizante. Pero hay un final en el poema de Horacio que es más de carácter satírico, porque todo eso, el beatusile, ese, ese largo elogio de la vida campestre y esa condena de los negocios en la ciudad, los pronuncia en realidad un usurero, Alfio, que después de decir eso, se vuelve a sus a sus usuras y a sus negocios habituales. De manera que el poema de Horacio tiene esa condición casi satírica o irónica, pero el Beatus Ile como tema y como motivo eh, enraizó en la poesía europea y esta es una de las formulaciones hispánicas mejores, indudablemente. Veremos alguna más aquí también, alguna de las derivaciones del Beatus Ile. Pero empieza con ese, precisamente con ese Ile, con esa tercera persona. Qué descansada vida la del que huye el mundanal ruido. Y las primeras estrofas son precisamente para ese Beatus Ili, feliz aquel que hace todo eso, que no le enturbia el pecho de los soberbios grandes el Estado. Aquí ya un matiz léxico, hay que acostumbrarse con Fray Luis de León, que nos prepara un poco para Góngora, para ver estas trampas léxicas a veces, soberbios grandes, ¿no? De los soberbios grandes el Estado, ni del dorado grandes en el sentido de poderosos, ni del dorado techo se admira, fabricado del sabio moro, fabricado por el sabio moro. Esta es una construcción latinizante que los italianos han mantenido con la preposición da, que nosotros hemos perdido en, en castellano, pero fabricado por el sabio moro. O bien el hipérbato, fíjese en la estrofa siguiente, no cura si la fama... Canta con voz su nombre pregonera. El adjetivo y el sustantivo separados. Voz pregonera, canta con voz su nombre pregonera. Hay detalles de este tipo que Fray Luis, eh, aprendiéndolo en los mejores talleres, por decirlo así, de Horacio, de la poesía griega y latina, los empieza a aplicar en castellano. Bueno, las primeras estrofas, como digo, para ese Beatusil y para él, pero enseguida vemos a partir de la estrofa cuarta la aplicación. Al yo, ¿no? a, a esa ética personal de qué hacer con un tópico como el del Beatusile. ¿Qué presta a mi contento si soy del vano dedo señalado? Si en busca de este viento ando desalentado, con ansias vivas, con mortal cuidado, la aplicación al yo. Luego el poema sigue avanzando y tenemos la conformidad estoica, que sería otra forma de expresar la, la actitud de Fray Luis ante la vida, pero luego como. Enseguida deducimos otro gran tema, otro gran tópico, el del locus amenus, la celebración, de, la descripción celebrativa de un paisaje ameno, o monte, o fuente, o río, o secreto seguro. Luego, eh, ese ideal que se va definiendo con fórmulas que vienen también de la, de la retórica, con esa litotes, esa negación anticipada, un no rompido sueño, un sueño no interrumpido como después dice, con su cantar sabroso, no aprendido. Hay en Fray Luis una serie de, de joyas retóricas que él ha aprendido en la poesía clásica y que las quiere aplicar a su poesía, pero expresando un ideal personal, un ideal estoico, que es en el fondo filosófico también. Vivir quiero conmigo, gozar quiero del bien que debo al cielo, a solas, sin testigo libre de amor, de celo, de odio, de esperanzas, de recelo. Después el poema avanza hacia otro motivo muy importante, el, el, el menosprecio de corte y alabanza de aldea, el menosprecio de las ambiciones, pero lo veremos después en otro poema. Y ahí dentro las navegaciones, la condena de las navegaciones, para volver hacia el final, de nuevo al yo, ahora vamos enseguida, al, al yo del poeta con esos detalles de, de, de simplicidad, de sencillez doméstica, el, que el contraste, estamos en las, en las estrofas ya finales, o alguna de las estrofas finales, ¿no? entre la descripción de la navegación y del naufragio, la combatida antena cruje y en ciega noche el claro día se torna, al cielo suena confusa vocería, y la mar enriquecen a Porfía. Esta descripción de un naufragio, después de que haya usado en la estrofa anterior otro, otra peculiaridad léxica, lo tienen ahí delante a la izquierda, abajo de todo, los que en un falso leño se confían. Este leño, como metonimia de, del barco, ¿no? de la nave, viene directamente de Horacio, del lignum horaciano. Son estos detalles que el estudioso Fray Luis de León va incorporando para enriquecer una lengua que es más compleja, no es solo inspirada, sino que es una lengua elaborada. O la estrofa que acabo de leer de la descripción del naufragio, toda ella con encabalgamientos. La combatida antena cruje y en ciega noche el claro día se torna, al cielo suela confusa vocería y la mar enriquece una porfía. Los cuatro primeros, los tres primeros versos tienen un marcado encabalgamiento que crea esa, ese ritmo abrupto que describe perfectamente la, la tempestad, el naufragio, la antena crujiendo, el claro día convirtiéndose en oscuro, la confusa vocería sonando, ¿no? separando el verbo de su complemento, etc. O bien, dos estrofas después, ese miserablemente, ¿no? ese en cabalgamiento que nos parece agudacísimo que los retóricos antiguos llamaban tmesis con una t inicial tmesis, tmesis y que eh, viene también de la poesía clásica, ¿no? Este encabalgamiento tan abrupto que le gustaría mucho a un gran poeta del siglo XX, a uno de los mejores sonetistas, o por lo menos más renovadores del soneto del siglo XX, Blas de Otero, pues bien, estos encabalgamientos que le gustaban aquí, Fray Luis de León los usa con este procedimiento tan marcado en estas estrofas. Y el poema termina con este ideal del beatus Sile, pero aplicado al Beato yo, feliz yo, ¿no? Porque me conformo con poco, y mientras todos los demás están con sed insaciable del peligroso mando, tendido yo a la sombra esté cantando. A la sombra tendido, de hiedra y lauro eterno coronado, puesto el atento oído al son dulce acordado del plectro sabiamente meneado. Y esta última estrofa enlaza ya con. La composición siguiente que vamos a ver, y con otro gran tema de Fray Luis, que es la armonía de las esferas, la armonía de la música, la armonía del mundo. De modo que en esta primera oda, la canción de la vida solitaria o la oda titulada Vida Retirada, no, 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 no hace falta que volvamos. <laughs> Genei, gracias. Estoy simplemente haciendo balance. Veamos, pues, como he dicho, el tópico del Beatusil, el Locus a Menos, el Menosprecio de Corte, la Condena de las Navegaciones. Pero todo es aplicado a una ética del yo, que ya estamos eh, viendo que se convierte digamos, en uno de los temas fundamentales de la poesía de Fray Luis, la ética íntima del yo, la serenidad de esa eh, vida filosófica que lleva a lo que los antiguos llamaron el, el ocio atento o el ocio estudioso, por tanto, un, un ocio que no es ocio de... De simplemente descanso, sino que es un ocio atento, un ocio que sirve para el estudio también. Pues bien, como digo, lítotes, encabalgamientos, cultismos semánticos, hipérbatos y, todo, y todos esos recursos, pero medidos, sin abusar de ellos. Esta frase la recordaré cuando hablemos de Góngora, porque ahí está buena parte de las condenas. Fray Luis, hay detalles que están ya en Garcilaso, pero Garcilaso y Fray Luis no abusaron de ellos. Bien. Como he dicho, las otras dos odas que eh, propongo que veamos esta vez más rápidamente, porque son relativamente breves son, la, breves, son la tercera y la quinta. De la última estrofa de La vida retirada sale en realidad todo este poema, esta oda a Francisco Salinas. Francisco Salinas fue un amigo de Fray Luis de León, era algo mayor que él, Salinas mayor que Fray Luis. Eh, se quedó ciego de niño, unos dicen que hacía los seis años, otros que hacía los doce. Y estuvo estudiando música en Italia mucho tiempo, nada más y nada menos que con Palestrina. Y allí lo protegió el Papa de Turno, no sé, creo que era Pablo, Pablo, Se, Pablo IV, perdón, Pablo VI esto es más reciente. Era Pablo IV, lo protegió y luego volvió a España y eh, ganó la cátedra de música de la Universidad de Salamanca, que detentó durante bastantes años y publicó un libro fundamental para la historia de la música en Europa, en realidad, que es el de música, de Música Libri Septen, los siete libros de música, en 1577. Y posiblemente Fray Luis escribiera este poema en relación con la publicación del libro de música pero digamos que era una circunstancia no imprescindible pero se suele fechar después de la aparición del libro de Francisco Salinas y esta es la oda de fray Luis que más claramente junto a la Noche Serena y alguna otra tiende a la mística y es lo que nos enlazará con con San Juan indudablemente parte de un viejo tema pitagórico y lo mejor es que la escuchemos en la grabación. Fray Luis de León, Oda a Francisco Salinas. El aire se serena y viste de hermosura y luz no usada, Salinas, cuando suena la música extremada por vuestra sabia mano gobernada, a cuyo son divino el alma que en olvido está sumida, torna a cobrar el tino y memoria perdida de su origen primera esclarecida. Y como se conoce, en suerte y pensamiento se mejora. El oro desconoce que el vulgo ciego adora la belleza caduca engañadora. Traspasa el aire todo hasta llegar a la más alta esfera, y yo oye allí otro modo de no pereceder a música que es de todas la primera. Ve cómo el gran maestro a que esta inmensa cítara aplicado con movimiento diestro produce el son sagrado con que este eterno templo es sustentado y como está compuesta de números concordes luego envía consonante respuesta y entrambas a porfía mezclan una dulcísima armonía. Aquí el alma navega por un mar de dulzura y finalmente en él ansí se anega que ningún accidente extraño o peregrino oye o siente. Oh desmayo dichoso, oh muerte que das vida, oh dulce olvido, durase en tu reposo sin ser restituido jamás a que este bajo y vil sentido, a este bien os llamo. Gloria del Apolíneo, oh sacro coro, amigos, a quien amo sobre todo tesoro, que todo lo visible es triste lloro. Oh suene de continuo, Salinas, vuestro son en mis oídos por quien al bien divino despiertan los sentidos, quedando a lo demás amortecidos. Bien, eh, después de este maravilloso recitado, eh, se hace todavía más clara la condición musical de este poema no solo musical en el sentido melódico sino también podríamos decir en el sentido sinfónico porque tiene una condición cíclica circular todo el el discurso en sí mismo es de una perfección eh, que se puede ver simplemente con la mención del nombre del amigo francisco salinas en la primera y en la última estrofa de modo que esa circularidad crea una dulcísima armonía por decirlo con palabras de, del propio Fray Luis, que quizás es más perceptible en el español de México que en el nuestro, porque nosotros que pronunciamos la Z, no recordamos que quizá Fray Luis de León no la pronunciaba como nosotros, o no, no, no exactamente como una S, pero muy parecida a una S. Y si digo esto es porque la primera estrofa, toda ella, es una aliteración de sibilantes, que veremos más. En Carcilaso hay alguna y veremos más en otros poetas. Pero la primera estrofa es, y algunas más, muy claramente aliterativa. El aire se serena y viste de hermosura y luz no usada, salinas cuando suena la música extremada por vuestra sabia mano gobernada. Esta, este impacto fonético es fundamental también para los poetas antiguos. Y puede parecer a veces algo secundario, pero para ellos no lo es. Es la, la vinculación más directa posible entre el sonido, el sentido y el efecto, que son las tres dimensiones posibles de, de, de la lengua. ¿no? El sonido, el sentido literal y el efecto que puede producir. Y en momentos cruciales como este, o... En San Juan de la Cruz, como veremos el próximo día, evidentemente ese silencio, en el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba, esos de Garcilaso, ya veremos algún ejemplo en San Juan el próximo día. Pues bien, este, este poema va avanzando de esta manera, el, el, el aire se serena y aparecen aquí temas también de, de importancia filosófica, la relación entre pensamiento y música, entre filosofía y música, entre creación. Y música y ideas pitagóricas aquí, que eh, evidentemente hablan de la música de las esferas y de la armonía, y va avanzando hasta, hasta esta, esta idea de la sintonía entre la música humana, la que Francisco de Salinas escribe o la que se interpreta a partir de sus composiciones, y la música divina, la creación divina. Por tanto, el hombre puede sintonizar con la naturaleza, no solo con la naturaleza, sino con el mismo Dios a través de la música que está creada con una idea de excelente armonía también, como la creación divina. Por tanto, el alma, a partir de esa música, torna a cobrar el tino, vuelve a su esencia, es lo que dice la estrofa segunda. Y entonces, vamos a la tercera, se conoce, hay por tanto un efecto filosófico de conocimiento. De autoconocimiento, ese vivir quiero conmigo que hemos leído en otro poema de Fray Luis. Y esa música de que el alma recibe al conocerse se mejora, es decir, hay un elemento catártico de esa música que el alma recibe. Fíjense que también está este elemento de desprecio del mundo. El oro desconoce, ese oro que el vulgo viradora, adora, el alma se conoce a sí misma y desconoce el oro, se olvida del oro. Y esa música traspasa el aire, ya estamos en la estrofa cuarta, hasta llegar a la más alta esfera. Y allí se oye otro modo de no pereceder a música. Digamos, esta, esta lengua de nuevo que parece retorcida, pero que no lo es, es la armonía de la retorsión, por así decirlo, el hiperbatón, el encabalgamiento, la litotes, otro modo de no pereceder a música. Que es la fuente y la primera. Y llegamos a la música del Gran Maestro, evidentemente a la música que nace de Dios. Y esta imagen de Dios como un músico aplicado a aquesta inmensa cítara, muchas veces la primera haba embebida, como aquí, el Gran Maestro a aquesta inmensa cítara aplicado con movimiento diestro, produce el son sagrado con que este eterno templo es sustentado. Dios como el gran músico de la creación y a partir de la música humana se puede encontrar la sintonía con la divina, como explica después, como está compuesta de números concordes, luego, es decir, al momento enseguida envía consonante respuesta. Fíjense en los términos musicales que aquí usa, concordes, consonantes y entrambos a porfía entre ambos, entre los dos sonidos, el de el humano y el divino, se mezcla una dulcísima armonía. Otro verso que yo estrofeo con mi español de Z, ¿no? se mezcla una dulcísima armonía. Bien, el alma navega por ese mar de dulzura y en él ansí se anega, eh, vamos a recordar estas expresiones cuando hablemos del próximo día de Fray Luis, porque ese accidente extraño y peregrino no oye nada, y se queda en una especie de ataraxia, ningún accidente extraño y peregrino oye y siente, y esa soledad de la música que sintoniza con la de Dios lleva a esa estrofa siguiente, que podría ser de, Fray, de, de San Juan también, lo veremos por estas paradojas que caracterizan el lenguaje del gran místico. O oh desmayo dichoso, es decir, un desmayo que es dichoso, una muerte que das vida, un olvido dulce. ¿no? Estas paradojas que configuran lo esencial del lenguaje de la poesía mística y que veremos llegar a su cumbre con San Juan de la Cruz el próximo día. Oh desmayo dichoso, oh muerte que das vida, oh dulce olvido. Después, esta voluntad de que eso dure, durase en tu reposo sin ser restituido jamás a que esté bajo y vil sentido. Ojalá pudiéramos mantenernos en ese estado de ataraxia, de felicidad perfecta olvidándonos de todo lo demás y luego la, la estroza sucesiva es interesante porque digamos eh, vamos hacia la Mística pero en realidad de nuevo porque volvemos a la circularidad del poema fray Luis nos sitúa en el contexto social en el contexto de amistad no. Porque el poema está dirigido a sus amigos. Fíjense que todos los poemas están dedicados prácticamente a Don Pedro Portocarrero, a Felipe Ruiz, a Juan de Grial, a, 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 a Diego de Oloarte, a muchos. ¿no? Algunos alguno de ellos les dedica más de un poema. Porque en ese contexto de amistad, de poema dedicado, un poema con un lector privilegiado, no para el público en general, sino para lectores privilegiados y atentos de un mismo círculo, círculo que además aquí. Define de una manera muy clara, Apolíneo Sacro Coro, ¿no? llamando a sus amigos de este Apolíneo Sacro Coro, es decir, este conjunto de poetas amigos que formaban Fray Luis, Juan de Grial, eh, con músicos como Francisco de Salinas, con Pedro Portocarrero, con Juan de Almeida, con Francisco de la Torre, a esos amigos se está refiriendo aquí, a quien amo sobre todo, tesoro, que todo lo visible es triste, lloro. Y al final, de nuevo, la exclamación, el deseo de que esa música no acabe nunca, que suene de continuo con la mención del nombre del, del destinatario del poema, Francisco Salinas, vuestro son en mis oídos, por quien al bien divino, quien se usaba para cosas también en la época. Eh? Por eso se refiere al son, vuestro son divino, por quien, por el cual al bien divino despiertan los sentidos, quedando a lo demás. Adormecidos. Pues bien, otro poema de una perfección difícil de igualar, cuya circularidad he intentado explicar también aquí, y que nos lleva ya al último poema de esta mínima selección, pero espero que suficientemente representativa del talento de, de Fray Luis de León, que es la Oda, a Felipe Ruiz, y que es muy breve y que muy brevemente comentaré para terminar. Fray Luis de León. A Felipe Ruiz de la avaricia. En vano el mar fatiga la vela portuguesa, que ni el seno de Persia, ni la amiga maluca da árbol bueno, que pueda hacer un ánimo sereno. No da reposo al pecho Felipe, ni la India, ni la rara esmeralda provecho, que más tuerce la cara, cuanto posee más el alma avara. Al capitán romano la vida y no la sed, y todo el bebido tesoro persiano, y tántalo metido en medio de las aguas, afligido de sed está. Y más dura la suerte es del mezquino, que sin taza se cansa en sí y en dura el oro, y la mar pasa osado y no osa abrir la mano escasa. ¿Qué vale el no tocado tesoro si corrompe el dulce sueño, si estrecha el nudo dado, si más enturbia el ceño y deja en la riqueza pobre al dueño? Bien, se diría que varias de las odas de Fray Luis parecen un desarrollo de detalles que están en la vida retirada, como ya. He anticipado, ¿no? de alguna de esas estrofas sale la Oda Francisco Salinas y de alguna otra estrofa sale este, podríamos decir, tratamiento monográfico del tema de la avaricia, que está implícito en la condena de las navegaciones, pero al que aquí da esta altura de sátira en el sentido más noble de la palabra, ¿eh? no, no las sátiras humorísticas y, y esta distinción la haremos también al hablar de Góngora y de Quevedo, sino la sátira que viene de la poesía moral. En grecolatina, que está en algún detalle de Garcilaso, en alguna elegía precisamente, y que es esa sátira culta, sátira moral, que viene de la censura de las costumbres cotidianas, de la riqueza, de la vanidad. Y, y aquí el tema fundamental es el de las navegaciones, ¿no? con una serie de detalles léxicos que también son interesantes. El mar fatiga en vano la vela portuguesa. Aquí, como vemos, el orden sintáctico es muy distinto. Diríamos, la vela portuguesa fatiga el mar en vano, es decir, los portugueses que van a buscar en vano, ¿no? fatigando el mar, es decir, eh, trabajando sobre él, fatigando en el sentido de pasando, pasando frecuentemente por él. Y, de, y todo eso es en vano porque ni el Golfo de Persia ni las Islas Malucas dan nada que pueda hacer sereno un ánimo. ¿no? a veces hay que fijarse simplemente y reordinar las cosas, ¿no? Nada de eso puede hacer un ánimo sereno, porque lo que da reposo al pecho, y de nuevo la incorporación del destinatario, casi diría del dedicatario de aquel al que se dedica el poema, la incorporación como tema del poema, es el destinatario realmente, como antes hemos visto a, a Francisco Salinas o en otros poemas a Pedro Portocarrero. De hecho, uno de los pocos poemas que no tiene destinatario y explícito es La vida retirada, que es el más general. Todos los demás son como tratamientos monográficos de los motivos que van apareciendo allí. Luego aquí las alusiones cultas al capitán romano Marco Licinio Craso, al que le dieron a beber oro fundido para condenar su, su avaricia y naturalmente un caso histórico. El de Marco Licinio Craso y otro mitológico, el de Tántalo, metido en, la, en las aguas. Y fíjense también la sintaxis, ¿no? Cómo estas dos estrofas la, la antepenúltima y la penúltima, son más. Eh, tienen más contorsiones y más encabalgamientos, metido en medio de las aguas, afligido de sed está. Este es un encabalgamiento casi increíble entre dos estrofas, ¿no? Afligido de sed está, rompiendo no ya. Dos versos de una estrofa, sino enlazando dos estrofas con, ese, con esa forma. Pero sigue, y más dura la suerte del desmezquino, del mezquino, que sin tasa se cansan si sí, endura el oro. Endura quiere decir escatima. Endura el oro y la mar pasa osado y no os abrir la mano escasa. Fíjense que en estos versos prácticamente no hay ninguna pausa, salvo la última. Por tanto, todo lo contrario de lo que los retóricos llaman esticomitia, que sería la coincidencia entre pausa métrica y pausa eh, semántica. Pero en la última estrofa, en cambio, conserva toda su armonía de fraseo métrico, por decirlo así, porque contiene, y este es otro final, otro gran final retórico, una pregunta retórica. ¿no? Termina con una interrogación que ocupa toda la estrofa. Y de nuevo con procedimientos que ya hemos visto aquí, la litotes, no tocado. ¿no? ¿Qué vale el no tocado tesoro si corrompe el dulce sueño, si estrecha el nudo dado, si más enturbia el ceño y deja en la riqueza pobre al dueño? ¿Qué vale todo eso? Pues es una pregunta retórica que podemos responder fácilmente. No vale nada. Espero que las clases que estoy dando estos días valgan un poco más de que eso y, y terminan aquí para dejaros un poco de tiempo a vuestras preguntas. Y mientras las vais formulando o las van preparando gracias a la mediación amable y eficiente de Genei, yo me he apuntado a algunas de las que también Genei me envió, que quedaron pendientes del día anterior y que son, eh, que pueden servir para complementar algunas cosas y aludo a ellas. Hay una de... Osvaldo Rivera, sobre si Garcilaso influyó en el romanticismo y en algunos poetas. Sí, sobre todo ese, ese el sentimentalismo amoroso influyó muy directamente, sobre todo en Becker. Hay algunos detalles de Becker que vienen de la poesía garcilasista a través naturalmente de la línea de la poesía amorosa. En otros poetas como Rosalía, creo que también, pero habría que estudiarlo mejor, pero indudablemente el romanticismo reivindicó a, a Garcilaso por esta parte sentimental sobre todo. Elizabeth Mesa, iba a decir Mesa, pero Mesa, ¿no? eh, pregunta sobre Santa Teresa, que además riman, Mesa sobre Santa Teresa. Eh, y en fin... Es muy difícil hacer una selección de poetas, pero la razón de que no hablemos de Santa Teresa, aunque ahora no recuerdo si la he mencionado, pero Fray Luis de León preparó sus obras. Una de las publicaciones de Fray Luis de León fue preparar las obras de Santa Teresa. Eh, no está aquí, digamos, porque su, su obra es más bien importante desde el punto de vista de lo que podríamos llamar la literatura del yo, la literatura confesional, que para eso es muy importante. No lo es tanto desde el punto de vista de la evolución de la lengua poética, pero evidentemente como autora del siglo de oro y en relación con Fray Luis y con San Juan, con los, do, con los dos tuvo relación por razones diversas podría formar parte de otro capítulo, pero en esta selección de seis poetas están los que, digamos, destacan más por su obra poética que por otras facetas. Eh, Rafael Nieto pregunta sobre el origen del soneto, que lo dije muy rápidamente. Sí, el origen es italiano, esto no se discute, y lo inventó un poeta siciliano que se llamó Giacomo Dalentini convirtiendo en una estrofa, digamos, independiente o en un, mejor dicho, en un poema pluriestrófico, pero dándole condición independiente, a lo que posiblemente era en el inicio una octava y un sexteto, es decir, dos partes de ocho y seis. Luego evolucionó hacia los dos cuartetos y los dos tercetos, pero el origen del soneto es, es italiano ¿eh? y viene de Giacomo D'Alentini, y no ha habido otra forma estrófica más rica en la literatura, no solo en español, sino en la literatura. Europea y americana desde que se inventó gracias al uso que hicieron de él, sobre todo Dante y Petrarca y otros poetas posteriores. Pero sí, el origen es italiano. Y hay otra pregunta también interesante de Josué Cortés sobre la traducción. ¿no? Lo, lo, lo iremos viendo estos días y, y indirectamente. Pero Fray Luis es el mejor caso para explicar esto que a veces es Casual y a veces tiene derivaciones eh, imprevistas, pero estamos en el siglo XVI en un momento crucial, sobre todo, para la adaptación de las formas griegas y latinas, de las estrofas griegas y latinas. En ese contexto de experimentación nace la lira. La estrofa saficadónica en Italia. Bernardo Tasso y otros poetas prueban fórmulas diferentes de cuatro, de cinco, de seis versos, más largos, más cortos, compuestos, de arte menor, de arte mayor, etc. Y algunas de esas fórmulas prosperaron, entre ellas esta que, de la que hemos hablado hoy, la lira, y que ya vemos que es tan importante para el Luis de León. En otros casos no está tan clara la relación, en otros géneros, por ejemplo, para el dístico elegíaco se prefirió el terceto. O acabó prefiriéndose el terceto después de algunas experim eh, algunos experimentos en verso blanco, en verso sin rima, que son excepcionales. ¿no? La epístola de Garcilaso a Boscán, por ejemplo, el único poema sin rima prácticamente que tenemos en todo el siglo XVI, en todo el siglo de oro, porque la rima era indispensable. Pero Garcilaso escribió un poema sin rima intentando eh, remedar el hexámetro o la sucesión de hexámetros o de pentámetros. Otra cosa es el dístico, el elegiaco el hexámetro y pentámetro, para el que se buscó el terceto. Se empezó a usar el terceto y se acabó convirtiendo en la mejor forma de traducirlo o de adaptarlo. Y me parece que estas son eh, esencialmente las preguntas que me hicieron, porque lo demás son agradecimientos que, que yo devuelvo. Estoy muy agradecido a todo lo que decís de, de la primera sesión. Y en fin, aquí seguimos esta vez con Fray Luis de León y quedan unos minutos para preguntas específicas o generales eh, de esta segunda sesión. Muchas gracias a José María Micó. En efecto, hay algunas otras preguntas. También nos saluda eh, desde las plataformas por donde estamos transmitiendo Gloria Castaño. Dice mil gracias, formidable la, la conversación de esta tarde. Y se reporta también nuestra querida maestra María Baranda. Muchas gracias por esta profunda e inteligente lectura de Fray Luis de León. Um, hay un comentario que hace Oscar Jiménez. Buenas tardes desde Durango, México. A Borges le gustaba la versión y exégesis del libro de Job que llevó a cabo Fray Luis de León, tanto que le incluyó en su colección editorial Biblioteca Personal en tres tomos. Vamos con una pregunta. Jazmín García pregunta desde el canal de YouTube. ¿Qué tan, qué tan consciente era Fray Luis de León del uso de las figuras literarias? Oh, mi pregunta sería más general. ¿Qué atención se le daba directamente a las figuras entre los poetas del siglo de oro? Bien, de mucha atención, porque básicamente la formación de las artes, por así hoy llamaríamos humanidades ¿no? o letras, pero la formación de las artes pasaba por una gran conciencia retórica. La, la retórica era fundamental. Y lo seguiría siendo para muchos escritores, todo eso de la inventio, la dispositio, la elocutio, digamos, las partes generales de la retórica, seguida después de las otras que son más performativas, la actio y la peroratio, eran fundamentales en la enseñanza, también de los niños, pero desde los niños a la universidad. De manera que había también una lista de procedimientos retóricos que se tenían en cuenta. Y, y, y naturalmente, los poetas, cuando componían de manera inspirada no necesariamente tenían en cuenta esos preceptos pero los habían estudiado los habían asimilado y fray Luis de León de todos los poetas que vamos a ver en realidad es el más dramático en un sentido eh, propio de la palabra el que más experimenta con esos procedimientos y lo usa y los usa de una manera tan consciente como hemos visto aquí en la descripción de una tempestad porque eh, o bien en una pregunta retórica para terminar un poema, en el inicio, más o menos eh, tópico eh, de, y autodepreciativo de los prólogos, etcétera, todos esos elementos retóricos los tenía muy en cuenta. Y uno de los que mejor los estudió y los aplicó, y además los tradujo de textos bíblicos, de textos griegos, latinos, etcétera, y por tanto tenía en su taller, por decirlo así, el mejor repertorio de recursos retóricos de la historia posiblemente aplicándolos a su obra fue Fray Luis de León. Muchas gracias, José María. Hay una pregunta que nos hace también Ángela Olmedo. Eh, ¿Podría ahondar el doctor Mico en el concepto de imitación? ¿Es lo que hoy día llamaríamos referencia o va más allá? Eh, ¿Se valoraba más la imitación que la originalidad, al contrario de lo que sucede en la época moderna? ¿O cómo se dio esa evolución? Bien, en la pregunta, cuando son buenas preguntas, siempre llevan parte de la respuesta, ¿no? Y, y bueno, el concepto de originalidad, tal como lo entendemos hoy, es relativamente moderno. No solo el de originalidad, también el de autoría. Es decir, hoy la vanidad de la identidad nos lleva a que nuestra obra es nuestra y de nadie más, ¿no? Pero eso no ha, sido, no ha sido siempre así. El concepto de autoría es muy relativo durante la Edad Media, salvo en casos excepcionales como el de Dante, que se convierte en personaje de su obra y ahí no hay, no hay tutía, como decimos en España. ¿no? Pero eh, el concepto de autoría es bastante moderno también y es post-romántico. Del romanticismo nos es viene esta idea de la individualidad absoluta y de la originalidad absoluta. Para los poetas antiguos, para muchos de los que veremos aquí, original quería decir volver al origen. Y en ese sentido, para ellos ser el original era volver a la raíz. Y cuando el humanismo y el Renacimiento potenciaron esa comunicación con el origen, con lo más antiguo, con la cultura griega y la cultura latina, la imitación se convirtió en un procedimiento literario imprescindible. Y, y lo es en muchos ámbitos, no solo en la poesía, pero lo es particularmente en la poesía, porque tiene esa condición de ejercicio expresivo que viene de atrás, que va pasando por las generaciones, los elegíacos latinos que enlazan con Petrarca, Petrarca que enlaza con Garcilaso, con Garcilaso, de manera que también tenían una gran conciencia de la tradición. Y como dijo Eugenio Dors en una frase célebre, y que debe que puede aplicarse a los poetas antiguos, lo que no es tradición es plagio. Y eso lo estamos viendo también, ¿no? Es decir, el plagio es otra cosa completamente distinta, que no se planteaban. Plagiar es coger eh, un artículo o un capítulo de una tesis doctoral de otra persona y publicarlo como artículo propio con el nombre propio en lugar del de la otra persona. Eso es plagio. ¿no? Pero entre el plagio y la originalidad absoluta, que no existe, porque siempre queremos hablar de algo. Se nos ha adelantado a alguien muy posiblemente. Hay muchos matices y la época más sofisticada para todos esos matices fue precisamente el Renacimiento, con esta idea de la imitación de diversos, particularmente en la poesía, con esta frontera lábil y difícil de definir entre traducción e imitación. Ya vimos el otro día que Garcilaso incorpora versos de Ausías Mark, pero no es exactamente imitación ni traducción, sino que es incorporación, de manera que tiene mucho de homenaje. Y desde el homenaje hasta el plagio, pues ahí caben muchas variedades, pero sí fue importante, sí fue fundamental la idea de imitación en la poesía del Renacimiento, con todas esas matizaciones y con todas esas variedades que se pueden producir. Y cada caso es diferente de otro. Muchas gracias, José María. Hay una pregunta que hace también José Cortés. Eh, con el comentario de la influencia de Garcilaso en Rosalía de Castro, me surgió una duda. ¿Cómo ha impactado la poesía de los siglos de oro en castellano en las otras lenguas de la península? ¿Qué poetas áureos que no escriban en castellano destacan? Eh, si es que se registró alguno, como los autores de lengua valenciana en el siglo XV que has traducido, José María, no sé si. Sí. para el 16 y el 17 haya habido. Bueno, esa es una buena pregunta porque tenemos muy poca información en realidad, ¿no? Pero digamos que el castellano fue la lengua dominante, no solo en la península, sino también en otras partes. De hecho, durante el siglo XVI y parte del XVII eh, se publicaban libros en español en ciudades como Amberes, Roma, París, porque había un mercado de lectores de literatura en español y en, en el romanticismo influyeron sobre todo los poetas en lengua castellana porque las lenguas las otras lenguas nacionales el gallego el catalán eh, el vasco particularmente habían tenido un uso muy minoritario y por tanto muy poca difusión pero durante el renacimiento se escribió en españa en otras lenguas por ejemplo el portugués y por ejemplo algunos poetas eran bilingües italiano y castellano pero si hablamos de las lenguas mmm, peninsulares, del gallego o del catalán, el caso más importante lo ha mencionado ya Genei, que es el de los poetas valencianos del siglo XV, Jordi de San Jordi y, sobre todo, Ausías Marc, que se convirtieron en clásicos, sobre todo el segundo, Ausías Marc, para Garcilaso, pero también para varias generaciones posteriores, para Quevedo o el conde de Villamediana, fueron lectores de Ausías Marc. Otra cosa es que lo leyesen en catalán, porque posiblemente lo leyeron en las traducciones que se hicieron en el siglo XVI. Y este también es un aspecto interesante, la traducción entre lenguas peninsulares ya en el siglo XVI. Y hay una traducción de Baltasar de Romaní y otra, que es más interesante, de Jorge de Montemayor. Y lo digo porque Jorge de Montemayor, que quizás sea el mejor ejemplo para eh, responder a la pregunta. Que me, hace, que me hacéis y porque era un poeta portugués que escribió algunas poesías en portugués, que escribió en castellano nada más y nada menos que la primera novela pastoril, La Diana que tradujo del catalán al castellano Ausías Marc de manera que a pesar de la gran influencia del castellano hubo en un contexto poético y humanístico una gran relación entre, entre las lenguas muy interesante este aspecto. Eh, hay una pregunta que nos hace Elena Robles. ¿Hay en la literatura italiana renacentista algún antecedente parecido a Fray Luis? Es decir, un poeta catedrático o religioso que aborde temas morales y filosóficos. ¿O los referentes de Fray Luis son básicamente latinos y bíblicos? Los referentes de Fray Luis son latinos y bíblicos, pero en Italia hubo algunos escritores y en otras partes también en Francia, algunos que tienen este perfil, por ejemplo, Jacquim de Bellé en Francia o por ejemplo Pontano en Italia o Giovanni Pontano y otros autores, con el matiz de que son en realidad algunos de ellos poetas neolatinos, es decir, escribían en latín. Y esta es una, una faceta poco conocida de la literatura europea. En realidad, poetas del siglo XVI, sobre todo, algunos también del XVII, que a pesar de que ya se ha impuesto el uso de las lenguas vulgares en la poesía, es decir, en Garcilaso, en Ronsard, en Petrarca, en Ariosto, en Tasso, en Shakespeare y en tantos otros, escriben poesía en latín todavía. De hecho, se conserva algún poema en latín de Garcilaso. Esa corriente se suele llamar poesía neolatina. Y alguna vez precisamente Fray Luis ha sido definido por eh, una saga de grandes filólogos, los Blecua, ¿no? eh, ha sido definido como una especie de poeta neolatino en castellano, ¿no? porque tiene los temas de la poesía neolatina. De modo que en ese ámbito erudito, sobre todo en la poesía neolatina, sí se podría encontrar algún ejemplo más de escritor y estudioso como Fray Luis de León, pero suelen darse en latín y Fray Luis es una especie de poeta neolatino en castellano. Una pregunta ahora de Luis Morales. Dice: ¿Qué tan vigente es hoy la poesía de Fray Luis en la literatura española actual? Si ¿Sí se le lee entre los poetas y los lectores más allá del claustro universitario, si ¿Sí influye y cómo se daría esto. Bueno, qué gran pregunta. Yo creo que los poetas contemporáneos no leen ya a Fray Luis. O muy raramente, y cuando los leen es porque son poetas catedráticos, como un servidor que está aquí hablando de él. Es una pregunta importante, en realidad, no solo interesante y curiosa, sino importante porque incide en un aspecto de esta renovación de las generaciones. A veces también depende de la edad de los poetas, pero yo creo que no leen eh, en el sentido de aprovechar su materia, ¿no? No lee, por ejemplo, tampoco los poetas románticos. Es decir, que Gustavo Adolfo Becker para un poeta español de hoy es posiblemente tan antiguo o tan olvidado o está como Fray Luis de León. Siempre hay excepciones, ¿no? pero digamos que la poesía joven se nutre de poesía más reciente. En la poesía española del siglo XX se ha dado un poco, no sé si se da en otros ámbitos, pero posiblemente sí. Ese Efecto de que uno se olvida de los abuelos, perdón, se olvida de los padres para eh, acordarse de los abuelos. Y así, ni con ese procedimiento, por ejemplo, eh, ahora está volviendo en cierto modo la poesía de los novísimos, pero cuando digo novísimos quiero decir la poesía de los Poetas que escribieron en los años 70 en España, los novísimos a su vez se olvidaron de la generación anterior de los 50 porque les parecía que era simple o demasiado política o poco elaborada, de manera que así, entre abuelos, nietos e hijos se van alternando, se van produciendo esas influencias. Y yo creo que es un fenómeno que se da también, a, también ahora. ¿no? Uno busca referentes en lo que tiene más cerca y difícilmente. Va a textos tan remotos como los de Fray Luis o, o Garcilaso. Pero ahí está la función de, de los poetas catedráticos, digámoslo así como Fray Luis. Recordarles que Horacio era muy bueno y que Fray Luis tiene cosas que nos pueden ayudar a escribir poesía también hoy. Ya estamos llegando al final de esta transmisión. Antes de despedirnos, una pregunta más para José María Mico. No tiene que ver directamente con Garcilaso ni con Fray Luis de León, dice Miguel Salazar. ¿Qué opina el doctor Mico de la poesía del capitán Francisco de Aldana? Bueno, pues que yo lo, lo habría puesto también aquí si su obra fuese un poco más nutrida y si tuviéramos más tiempo. Hemos mencionado el día anterior a Luis Cernuda que fue posiblemente el mejor lector de Francisco de Aldana en el siglo XX y su gran reivindicador, gracias a él, es más conocido ahora de lo que podría haber sido si Cernuda no se hubiera fijado en él y por tanto tenemos un buen ejemplo de poetas del siglo XX que se fijaron en poetas del XVI. Y es un poeta magnífico, un caso de poeta muy italianizado también, una obra relativamente escasa, pero es de esos poetas que tiene... Tres o cuatro composiciones maravillosas eh, y, sobre todo, un par de sonetos. ¿no? Que, en fin, ya, si tuviéramos tiempo, recitaría, pero en cualquier caso, es uno de los grandes poetas del XVI. A caballo entre Garcilaso y Góngora, digamos, de esos poetas que a veces llamamos eh, de manera simple manieristas, porque no sabemos si son renacentistas o son barrocos pero de una, de una gran inspiración, ¿no? sobre todo en dos o tres sonetos que tiene maravillosos, uno que empieza en fin, en fin, tras tanto andar muriendo, tras tanto variar vida y destino, etcétera, etcétera. Y, y, y luego otro que trata del, de un tema clásico muy bonito que es la tristeza posterior al coito, postcoitum triste, que es un tema que viene de la poesía elegíaca. Y luego tiene algunas composiciones de carácter más épico pero por algunos tercetos que escribió a un amigo y por un par de sonetos merece ser recordado por lo menos estos cinco minutos en este curso que, y puedo hacerlo gracias a la pregunta de miguel pero desde luego un grandísimo poeta muchas gracias josé maría pues ha sido una exposición muy clara muy completa sobre este poeta catedrático eh, agustino del siglo xvi para Luis de León. Estamos llegando al final de esta transmisión. Muchísimas gracias a todos y a todas que nos han seguido a través de las redes de Facebook y de YouTube, tanto de la Casa Estudios 100 Años de Soledad como de la Universidad Veracruzana y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Esta ha sido la segunda sesión del ciclo Grandes Poetas del Siglo de Oro. Eh, estamos transmitiendo desde la Casa Estudios 100 Años de Soledad acá en el suroccidente de la Ciudad de México. Acompáñenos. Porque tendremos este sábado la tercera sesión del ciclo de aproximaciones a José Saramago, a 100 años de su nacimiento. Eh, tendremos a dos estudiosas, Ana Rita Sosa Rey Silva, eh, lectora del Instituto Camões en México, y Gabriela Silva, desde Brasil, hablando sobre el Evangelio según Jesucristo y sobre todos los nombres. Tenemos también una primicia. El próximo lunes 7 transmitiremos desde la Casa Estudios en Año de Soledad la Conversación a 40 Años de la Gloria, el premio Nobel a García Márquez, que tendrán Dazo Saldívar, el primer biógrafo de Gabo, y Juan Villoro. Estaremos transmitiendo en vivo, por supuesto, a partir de las 18 horas, tiempo del Centro de México. Acompáñenos para recordar que el 21 de octubre de 1982. Gabriel García Márquez recibió una de las llamadas telefónicas más importantes de su vida. Era de Estocolmo y le dijeron, usted acaba de ganar el Premio Nobel de Literatura. Este ciclo, Grandes Poetas del Siglo de Oro, continuará entonces el próximo jueves. Tendremos ahora, como lo ha comentado José María Micó, a San Juan de la Cruz, también un autor de una obra breve, y escucharemos a Micó compartir eh, su lectura, su análisis tan rico de la obra de San Juan de la Cruz. Muchísimas gracias a todos y a todas. Eh, les agradecemos enormemente su atención y su compañía. Muy buenas noches y hasta pronto.